Hola, hoy voy a hacer unas lentejas en una olla rápida. Corto un chorizo en rodajas. Y seguiría con un poco de tocino, pero como en casa tenía lacón de salado, voy a aprovecharlo para las lentejas. Y lo corto en tacos. Pelo un par de dientes de ajo. Pico una cebolla. Y ahora ya en la olla, con un poquito de aceite, pongo los dos dientes de ajo, el chorizo y el lacón, y lo voy a dejar hacer 2 o 3 minutos. Pasado este tiempo, lo retiro y lo reservo. En este mismo aceite voy a sofreír la cebolla. Y mientras se hace, preparo medio pimiento rojo, que lo limpio y primero lo corto en tiras y después en trozos. También pelo un par de zanahorias que corto en rodajas. Cuando la cebolla esté lista, añado el pimiento, la zanahoria, lo dejo un par de minutos y después añado el chorizo y el lacón. Le doy una vuelta, lavo bien las lentejas, que en este caso son pardinas y no hay que dejarlas a remojo. Las pongo en la olla. Cubro bien de agua, un chorrito de vinagre. Cuando empieza a tomar calor, con una cuchara o con una espumadera, desespumamos. Cuando empiece a hervir, un puñadito de arroz. Cerramos la olla, posición 1. Un par de minutos al fuego y cuando pierda el vapor la abrimos. Y esto es lo que nos encontramos. Venga, un saludo, espero que os guste.